¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Vamos a! Continuar con Persona 5 Royal y teníamos que ir a Hawái. ¿Hawái? ¿Quién va a ir a Hawái? Yo voy a ir a Hawái. Efectivamente. Pero... a ver... espero que no pase cosas raras. He podido cambiar ayer ya un poco la distribución de esto. Ahora he colocado las luces de forma distinta y ya no debería hacerme sombras raras. Acercarme mucho al micrófono y hacer así... así que eso es bueno, pero a buenas horas, pero bueno. Así que con un poco de suerte eso es bueno. Ahora, ha habido un poco de lag al principio del live stream, espero que no se repita, yo qué sé. Pero vamos a Hawái, así que eso. Pero bueno, he tenido que cambiar un poco la distribución de algunas cosas y si ocurre algún fallo raro, decirlo. Porque no estoy seguro de que pueda pasar. Lo que sí es que sabemos es que Maruki no va a quedar conmigo. La doctora quiere. Podríamos ir a la doctora antes del viaje y eso. Tendríamos que ir a mirar la persona. A lo mejor debería sacarla por si las moscas. Porque en Hawái vamos a estar... ¿cuánto eran? ¿5 días? Parece que va bien el live stream, lo cual es extraño. Esperaba que algo se jodiera. Así que... ¿puedes sacarla por la noche? Sí, salvo que el gato me diga, no, mañana vas a Hawái, vete a dormir y cosas así. ¿Sabes? Creo que voy a ir a sacar la persona. Solo por lo que pueda pasar. Y para quedar solamente está la doctora, salvo que queréis hacer otra cosa. Ve rápido a tu celda, etcétera. Ahora siento que tengo un ángulo más raro. Para ver el juego. Podría haberlo puesto un poco más cerca. Ya da igual. ¿Qué necesitas? Drogas. Pero... aunque podría usar objeto... la voy a sacar. Luego la volveré a meter por si acaso. Kaguya, ¿quieres irte a Hawái? Claro que quieres irte a Hawái. Vámonos a Hawái. ¿Resistir fuego? No, gracias. Tengo un anillo que me hace lo mismo, o colgante, o algo de eso. Fuera. Además, siempre me lo intentan dar o esquivar. Está ya 48 de magia, no está nada mal. Tendría que ver el resto de personas, estas pícaro y eso que me dan por los DLCs gratuitos del juego y completamente injustos, si hay alguna también interesante. Hace tiempo que no miro las personas del compendio y tampoco lo voy a hacer hoy. Queremos ir a Hawái, no tirarnos todo el día haciendo fusiones por muy tentador que suene. ¿Qué queréis hacer? ¿Quedamos con la doctora? Literalmente... espérate, me hablaron por el móvil. La doctora. ¿Quedamos con la doctora o seguimos mirando mal a Maruki a ver si algún día quiere continuar con su enlace social? Que esto ya empieza a mosquearme bastante. Que no quiera. Habrá que ir a por las drogas. Hey. Por las tardes bajan las temperaturas. Fantástico. En esta temporada entre estaciones es normal ponerse enfermo. Anda con cuidado. ¿Has venido porque he leído mis mensajes? Bueno, sí, leído. Más o menos. Quiero drogas. Me gustaría probar a realizar análisis en otro sitio para... En otro sitio para ver cómo afecta la presión. Tampoco creo que haya mucha diferencia de presión atmosférica si no nos vamos, yo que sé, encima al monte Fuji o algo. Por ejemplo, quiero probar con un sitio que esté a una altura considerable, a ver qué encuentro. Empecemos con el ensayo clínico de hoy. Esta tía me da las pistas muy claras de dónde quiere ir. No se va a fortalecer, pero da igual. Debería proponerle ir a la Sky Tree. Pensaba que tendríamos que razonar. Ir al sitio ese que tenía efectivamente la torre esta, alta. Pero no, el juego me los dice directamente. Pues nada. A lo mejor si no tengo desbloqueado el sitio no puedo quedar con ella o... yo qué sé. Pero a estas alturas de la película... me han desbloqueado esto por historia, ¿no? La Sky Tree suena divertido. Echemos un vistazo, sí. ¿Por qué no? No recuerdo qué voz tenías, pero como te la cambiaron del otro juego a este ya me da igual. Los edificios parecen manchitas desde aquí, a lo mejor tendrías que mirarte la vista.
Esta altura es perfecta para hacer pruebas. Venga, pínchame. ¡Vamos! Es un buen sitio. La presión atmosférica tiene que ser menor aquí arriba. ¿Tienes bien los oídos? Los noto raros. Tengo el corazón acelerado. Pero a lo mejor no por la altura. ¡Estoy de lujo! Antes no te lo decía directamente, o no sé. No era difícil de deducir, pero... Yo qué sé. Tengo el corazón acelerado. Oh. ¿Te dan miedo las alturas? Tu mirada no dice que hayas supuesto eso. No tienes pinta, a lo mejor debe ser otra cosa. Que no me llega la sangre al cerebro, pero bueno. Bueno, espero que no afecte a los resultados. Bueno, habrá que probar. Espero que estos datos me ayuden a completar el desarrollo del medicamento. Los ensayos clínicos como este normalmente no suelen hacer, no pueden hacerse. Eres un tío muy útil, no como otra que yo me sé. Pero... ¿me vas a hacer un ensayo clínico aquí arriba de verdad? Muchas gracias, conejillo de Indias. La gente nos va a mirar raro. Vale, ropa afuera, empecemos. ¿Eh? Si tú lo dices... Tranquilo, era broma. Ojalá me dejaran decidir. Dame la mano. Primero voy a tomarte el pulso y después... Tú dame drogas. Siento que mi vínculo con Takeru se fortalecerá pronto. Esto para haber sido genérico, entre comillas, ha sido bastante poco genérico. Hoy me has dado buenos datos, gracias. De hecho, ha tenido más fuste que algunos de sus enlaces normales. Mañana se separarán nuestros caminos. Rezo porque ambos viajes transcurran sin incidentes. Tenías que gafarla, ¿no? Gracias, cuídate, Yusuke. Futaba, contamos contigo para que hagas el análisis, que ya va siendo hora. ¡Déjamelo a mí! Avísanos si descubres algo, ¿vale? ¡Por supuesto! Pues allá vamos, cuida de Morgana por nosotros. ¡Que tengáis un buen viaje! Se han enrollado menos de lo que yo pensaba. No me vas a dejar salir esta noche, gato, ¿a que sí? ¿Aún seguís hablando del viaje? No dejan montar gatos en el avión. No dejan, ¿verdad? Da igual. ¡Eh! Te ha llegado otro paquete, por fin. Dios, ya era hora, macho. Pensaba que me lo estabas robando las cosas que había comprado. Por lo menos, si no me dejan salir el gato, tengo cosas interesantes que hacer esta noche. Sí, compré todo lo que había, me da igual. Es de artículos sospechosos Tanaka. ¿Planta? ¡Ya! ¡Ah! Porque necesito subir todavía ese entendimiento, compasión o como lo hayan llamado, nunca me acuerdo. Ya está, puede fabricar herramientas de infiltración solo. No es nada, vete a dormir. No. Pero Tanaka, mientras el viaje puede venir el paquete. ¡Ah! ¡Qué pérdida de tiempo más inútil! Hey. Si yo... Da igual, gato o macho, toda esta escena es que no tiene sentido. Pero ea. Ni siquiera puedo ir a coger otro muñeco para poner aquí en la colección. Necesito más Jack Frost. Mira, te vas de excursión, ¿no? ¿Veis? No hubiera podido sacar la persona si ya me conozco yo al gato. Date prisa y vete a dormir. Si son 9 horas de avión o no sé cuánto, ya dormiré en el avión. ¿Qué voy a hacer en el avión si no? ¡Ea! No me dejan hacer nada. ¡Oye! Va, déjalo. Pues eso, dejémoslo. Pásalo bien en el viaje. A dormir. No tengo nada que hacer, vamos. Podría intentar hablar con el gato a ver qué mosca le ha picado, pero... ¿Necesitas algo? Todavía no te preocupes por mí. Sí, ya, eso lo dices ahora. Mañana os vais de viaje, no os preocupéis por nosotros. Pero a lo mejor hay crucigramas que hacer abajo, gato. ¿Cómo puedes vivir contigo mismo, macho? ¿Cómo puedes ser así? Ah, que te den. No dejarme hacer nada. Taparse así con la sábana sigue sin tener sentido, macho. Tienes todos los pies al descubierto. Eso no puede ser bueno.
You're taking off, huh? Ya te marchas, ¿no? Por lo menos tiene cama, el protagonista. Podría ser peor y tener un futón de estos, que no puede ser cómodo, yo creo. Nunca he dormido en uno, pero vamos. Sí que he dormido a la intemperie varias veces con... ¿cómo se llaman estas? Joder, se me ha olvidado. Con saco, pero con encima de la espumidera esta, ¿cómo se llame? No tiene ese nombre, ¿o sí? No. Con la esterilla esta... Tiene un nombre, se me ha olvidado. Pero vamos, que no sé, es como dormir en el suelo prácticamente. Ya te marchas, ¿no? No hagas... Ah, espera, ¿sí tiene voz esto? Bueno, da igual, no hagas el gamberro solo porque no estoy allí para vigilarte. Si quieres me llevo al gato, o sea, lo he llevado a sitios más raros, pero sí, tiene voz, así que lo voy a dejar. Tiene diálogo hablado. Y ahora justo ha terminado. Ah, no. Tengo unas ganas... Lo había olvidado. Prefiero irme a Hawái. Hawái, no como tú, gato. Paso de todo lo que tenga que ver contigo, gato. Hawái sí es más importante. ¡Ah! ¡No me acordaba! Hemos terminado las otras vacaciones y ahora empezamos otras más. En Hawái. Vamos a Hawái en septiembre. Tiene que ser como los jubilados que van a Marbella y a todos estos sitios, ¿no? A Benidorm. Es septiembre. Vamos a ir con los del Inserso, ¿a que sí? Acoplaos, porque era más barato. ¿Ves? Eso lo dije yo al gato. Oh, es casi tiempo de check-in. Looks like it's gonna take off on time. I feel like a lot of flights headed to America tend to run late or get canceled. Is it just me or is Ryuji not here yet? Ah. Dejarlo en tierra. I wasn't expecting to make a mad dash like this. Coming late even on a day like this? That's all you're bringing? Well, it's only four nights, right? Ain't it enough? Puede que para ti. Qué pocas cosas llevas. Te lo pasarás bien igual. De todas formas, tendrías que haber cogido algo más para traer cosas de vuelta. Pero ea. Ey, y no subestiméis las mochilas esas. En esas mochilas cabe un montón de cosas. Te lo pasarás bien igual. La mochila esa es más grande que la maleta de Anne. Hey guys, they want us to gather near the boarding gate soon. Why don't we take a group shot before we take off? Se podía haber quedado en tierra. You be our cameraman, okay? Let me join in too. You too, Makoto. All right. Aquí va. Caemos todos, qué vergüenza. Esto es simplemente sacarse fotos para que aparezca el nuevo... En la sala esta de los ladrones que nunca voy. Tengo que ir a jugar al culo alguna vez más. Aunque ya conseguí los puntos que necesitaba. No recuerdo para qué, pero ya los conseguí, así que... aquí va. ¿Caemos todos o qué vergüenza? Si pones el móvil como la gente normal, que es en horizontal, no en vertical, sí cabéis todos. Pero claro, quién sabe... Estúpidos jóvenes de en pleno 2000XX no saben sacar fotos. Allí voy, venga. ¡Míralo, en vertical! ¡Hijo de...! Ah, no, espera, esto sí que salía en el original, porque claro, te contestaba ahora... Esta. ¡Tienes mierda en los ojos! ¡Coño, tienes razón! ¿Coño? ¿Te sorprende? He colado una aplicación en el móvil de Anime R. Puedo verlo todo a través de su cámara. ¿Estás mirando ahora, verdad, Anime R?
No subestimes a la Medjed original. ¿La cámara es trasera o delantera? Porque a lo mejor está viendo el suelo. Eso no es definitivamente inquietante. Que nos estén espiando con el móvil. Sí. No. No os emocionéis demasiado. So, how long will you be staying? Yeah, I'm so excited. I have no idea though. The tropical air. Hi, aloha. You can find your buses that way. Damn, you speak Japanese? Whoa, I see it! The diamond thing! Oh man! The ocean is so blue! Tenía que haber ocultado el chat, a lo mejor, para las escenas y eso. Mierda, se me olvida. Perdón. Yes, we're here! Hawaii! I am so embarrassed. Is this the smell of Hawaii? Actually, I've been wondering since the airport, but what is this smell? Olor a mar. Supposedly the lingering scent of carpet cleaner. It's coconut scented. Plus, I'd say the scent of plumeria for the Lays are amplifying the tropical atmosphere here. Dudo que... What are you, the king of random facts? I'm the type that likes to look up stuff beforehand. Then, tell me a cheap but good place to eat. Do that after we figured out room assignments. We can't go out until we get our keys. I want a room with this guy. You belong to a different class, Sakamoto-kun. I can't. It complicates roll call. Everyone butts you out after all. I bet there aren't many people who'd be okay rooming with you. Shut up. We both stick out like a sore thumb, you know. Takamaki-san, have you decided on which room to stay in? No, not yet. In that case, how about rooming with me? And if it's okay with you, do you want to walk around together once we're free to go about? We've never gone overseas before, so we thought it'd be reassuring if we had someone who knows English. Oh, sure, of course. Well, see you guys later. Oh, come on, can you just hurry up and make your decision? Pero no tenía que esperar para las llaves. Is it okay if I room with you? No, no, no. No, 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 me parece bien. Preferiría estar solo. ¿Por qué lo preguntas? Con Mishima, no. ¿No? Sheesh, this is too much trouble. So you're rooming with Mishima-kun. A ti no te tenían que interrogar, ¿qué haces aquí? Anyway, don't do anything stupid, okay? This isn't Japan, you know. ¿Podemos dejar coger la llave nosotros y dejarle fuera? So this is Waikiki. Well, there sure are a ton of people here. And a lot of tall buildings like hotels. It's a little too clean here. Feels like an artificial resort. Lo que pasa es que está oscuro. ¿Qué ha pasado con el sol, macho? ¿Está el cielo encapotado? Pasa una playa, parecen colores muy oscuros todo, ¿no? Still, look how clear the ocean is. The palm trees definitely give off a tropical vibe too. I thought On was pretty impressive, but compared to the foreign ladies,
Then stop looking! You think so too, don't you? Like, these ladies are massive, unlike the girls in Japan. Estas tías son impresionantes, no es lo que ha dicho. Ha dicho que son enormes, comparadas con las de Japón. Y sí, supongo que sean más altas, pero no creo que se refiera a eso. Supongo, no son mi tipo. No me interesan. Tampoco lo dice con un entusiasmo alucinante. Supongo. Tampoco es que... Ya no son enlaces sociales que les den. I know, right? Moving on. Take a look over there. Isn't that Diamond Head? Oh, I saw it from the bus too. But why is it called that? Are diamonds a local product? Wouldn't it say online? Ah, there we go. Wait, people long ago mistook volcanic rock for it? The F? Might as well look up recommended places in Waikiki too. Oh, right. I wanted to eat pancakes. I wonder if there are any online recommendations of scenic spots. We should check for cheap and popular restaurants then. Hey, we're on our phones and chatting. This is no different from when we're in Japan. Even if we're overseas, we can see all the news in Japan if we got our phones. It's like, this ain't what I was expecting. We should do something that's more Hawaii-like. What's Hawaii-like? Hula dancing? I ain't down for that. We can finally take a breather. Eso lo dirás tú. Estar contigo aquí es un castigo. You know how the polls for the fan site ranking started, right? Habíamos hablado de descansar, ¿no? Sí, ni idea. Fan site, ¿en serio la seguís llamando así? Y espero en inglés porque además es fan site escrito con PH de Phantom. ¿De qué demonios estás hablando? It's the Phantom Aficionado website. Fansite, for short. You at least know how it's been really lively, right? I'm the one who made the website, but even I'm surprised. I can't believe I'm part of such a huge thing. I'm so glad I've been rooting for the Phantom Thieves. ¿Tenemos que volver a entrar en tu mente a toquitear cosas o no? On the contrary, did you hear about Akechi, that detective against the thieves? The good-looking one. His popularity plummeted after Medjet was dealt with. Supposedly his official blog's up in flames. No te preocupes por él, es un pichacorta, lo sabemos por experiencia. He posed as some hero of justice, but that's what he gets for not seeing eye to eye with them. To be blunt, I can't focus on this trip. I keep thinking about the Phantom Thieves. Don't you think about them too? Búscate un hobby, de verdad, macho. ¿No jugabas al voleibol o no sé qué? ¿Qué pasó con eso? Vámonos. Sí, vámonos a dormir, pero vamos. Lo que tú digas. Me voy a dormir. You sure are calm. Something this amazing rarely happens, you know? Estamos en Hawái, tonto lava. Deja la web de que la estás viendo todos los días. But then again, I think I'm feeling a bit tired too. Let's go to bed. Es que es monotemático. Tiene solamente un tema. Man, it's nothing but Japanese people around here. I thought we were gonna be getting alohas coming from all directions and stuff. It costs money to enjoy that atmosphere, you know? There's not much we can do as students. I guess it's the same no matter where we go. Hey, what's with the low energy, Makoto? I just had to listen to the taxi driver complain for 30 minutes straight. I'm used to dealing with students' troubles, but
I never expected to have to do it overseas as well. That must have sucked. We should be doing some more exciting stuff. I mean, we're in freaking Hawaii, for God's sake. Exacto, hacer algo. Isn't the school supposed to plan stuff? I want to go diving. It seems there wasn't enough time to come up with any kind of coordinated travel plan. Pero si el viaje estaba organizado de antes, lo de que os investigara la poli fue después. That lack of coordination is what led to them using students as chaperones as well. By the way, you're rooming with Mishima, right? How is it? Anything interesting? Te has respondido tú solo. Mishima es parte de la frase. ¿Qué quieres que te diga? Solo sabe hablar de la fanside. No se calla. En realidad nada. ¡Wow! Hasta el juego lo sabe. Que solo sabe hablar de la fanside, no se calla y en realidad nada interesante. O sea, las tres son correctas. De hecho, posiblemente parte de la misma frase. La opción D, todas son correctas. Digamos que solo sabe hablar de la fanside porque es más lo suyo. Even in Hawaii? Claro. Fansite. You know, I do hear people talking about the Phantom Thieves every so often. Tú también, no, Ryuji. Really mentioning us? I think so. We've already made our international debut. Man, just talking about that makes me want to go back to Japan so bad. You really have no chill. Hawaii. Let's try and forget about those things for now. But people are waiting for us to fix society. We don't got time to be relaxing over here. Ain't that right, Yusuke? Wait, what the hell? Overseas travel provides a great opportunity for new insight. I'd prefer we stay here a bit longer. What are you doing here? Wasn't your school supposed to be going to Los Angeles? Apparently, they couldn't land the plane due to a terrible storm brewing on the West Coast. There were no signs of it letting up, so our destination was changed on the spot to Hawaii. Casualmente, y en el mismo hotel. Do you just bring rain wherever you go? Could it be that what happened at the fireworks festival was his fault as well? Don't go bringing any storms here, you got that? I'll do my best. By the way, there's nothing planned after this. What are you all gonna do? Oh yeah, I still gotta buy souvenirs. My mom asked me to grab some stuff for her. I totally forgot about that. We need to pick things up for Futaba and Morgana too. Yo me encargo figuritas de madera para todos. I was hoping to do some shopping myself. Then it's settled. I wonder what Morgana would want. Figura de madera. Man, our group's totally the same even out of Japan. Realize Big Bang Burger was in Hawaii too. Yeah, it's been getting real popular in Japan lately. I guess they wanted to branch out. Now that you mention it, I read a news article recently about the success of Okumura Foods. Ah, yes. The company that owns Big Bang Burger. Okumura? Si no cocinan las hamburguesas desnudos, no me interesa. Ain't that the guy who's at the top of the fan site rankings? Prefiero Wild Duck. Is that true? I guarantee it. I don't make mistakes about that kind of stuff. Eres increíble. Claro que no. Okumura Foods. ¿Tú solo sabes de hamburguesas y o ramen? Okumura Foods. ¿De qué me suena ese nombre? Así de que ya me lo han spoileado. I didn't put the pieces together before, but I guess we know him pretty well. What's the matter? Oh, it's probably nothing. Just a rumor I heard about Okumura Foods. Okumura Foods. Con lo importante que son los apellidos en Japón, que la gente usa el apellido antes que el nombre. Makoto. Tú no estás atando ningún cabo ni nada. Bueno, sígalo tuyo. Supposedly. All of their overseas competition has mysteriously pulled out. Never mind, I'm surely just overthinking things. Sis's habits seem to be rubbing off on me. Calla, inútil. Hey, why don't we take a pic together? You know, so we can remember the trip and all. Ooh, good idea! Yo saco la foto, que así la ve
Futaba antes que nadie. Colocaos por ahí. Es la misma opción. La verdad es que da igual. Colocaos por ahí. Are you sure you don't want to be in it? Thanks. I only ask that you ensure the composition is well balanced. Oh, can you not worry about that stuff for one second? Yo solo pido que la saques en horizontal. Go for it. Hijo de perra. Sonreíd, esperamos que salga bien. Puntos suspensivos. No puedo esperar que salga bien porque va a salir en vertical. Es la forma incorrecta de hacerlo. Puntos suspensivos. We still have some time to spare, right? Where to next? No están tan juntos, esa foto está manipulada. There's a convenience store down by the beach. How about there? That sounds lovely. I would quite like a short rest. All right, let's head over there. La han puesto así para que parezca que estaba mejor en vertical, pero no. Do you think the food around here is kind of salty? You might be right. Oh, shoot. I forgot my sunscreen. I'm going to go buy another bottle at the convenience store. Es una conspiración para que parezca que las fotos en vertical salen bien, pero no, nunca. I'll go with you. I guess we will need to wait for them to come back. I'm so bored. By the way, you think we're the thieves everyone here has been going on about? It'd be pretty freaking crazy if that was true, huh? Sería genial, imposible. Qué locura, no, deben estar hablando de otros ladrones fantasma. Haber venido a Hawái no ha cambiado absolutamente nada. Ellos mismos han dicho que todo el mundo habla japonés. Mucho turista japonés por lo visto en Hawái, debe... Supuestamente viajan mucho a Hawái. Pero bueno. ¡Qué locura! I had not heard of such rumors. It sounds wonderful. We are already here, so why don't we confirm if that is the case? Oh, good idea. Let's try asking around while we wait for Ann and Makoto. Hacer el imbécil un rato, vale. Ya he oído hablar de los otros fantasmas. De hecho, soy muy fan. Es increíble cómo les dan palizas a los malos. Me pregunto cómo lo harán para despertar corazones. Pues coges y metes lo que es la mano en la cavidad torácica de la gente. Dices Kalima y sacas el corazón latiente y eso, pero vamos. Luego te lo cuento, es más complicado que eso. Parece que está bien informado. Ahora creo que el chat no molesta en medio. Joder, si nos conoce la gente, es impresionante. Es feliz ese hombre, bien por él. Hombre, hombre tratable, los han hecho altos, sí, macho, una cabeza. ¡Los ladrones fantasma! ¡Ah, los de Japón! ¡Wow! Hace poco leí un artículo de ellos, ¡qué pasada! De hecho, se da un aire a Kamoshida, ¿no? Eso es lo que quería saber, gracias. Somos japoneses, somos pequeñicos. ¿Los ladrones fantasma? Nunca he oído hablar de ellos, pero es alegre. ¿Sois japoneses, no? ¿Son esos ladrones gente especial, como los samuráis o las geishas? Supongo que no es una mala forma de verlo, tío. Tú eres un kabuki. Sobre todo tu persona. Viéndolo... viniendo de una persona extranjera. Mira, Haru no sé qué más. Digo... Fuka. Hola. Fuka. Time is almost up. Shouldn't you be heading back soon? Es educada, por lo menos. ¿A qué te refieres? ¿Estudias en el Sujin? ¿Qué hay de ti? ¿No deberías tú también, o...? ¿O es una especie de entrada en plan cómo va eso? ¿Y qué hay de ti?
friends seem very excited on the airplane coming here. Hey, you're that girl we saw watering the plants. Sorry to surprise you. I'm another third year who was asked to come chaperone this trip. Un par de alumnos de tercero vinieron, creo que literalmente dos. I accepted the task to take my mind off of things, but I wasn't sure how to spend my free time. We're here. I think I should be going. See you. Adiós, Fuka. Sorry, were you waiting long? That girl you were talking to just now, do you know her? No sé, ¿la conoces tú? No, that was my first interaction with her. She said she was a third year, same as you, Makoto. Mm-hmm. I've never really spoken to her, though. ¿Seguro? Ah, it looks like our free time is over. Let's head back to the hotel. ¿La reconociste cuando los fuegos artificiales? ¿No? ¿Miraste tú qué estás haciendo? ¿Esto es nuevo? What am I doing? I feel like such an idiot for getting psyched for this. Then again, we are on a trip, so... Excuse me, Miss Kawakami? About the post-beach plans. Did I find you at a bedtime? Not at all. What's the matter? Puede ser nuevo, pero es muy poquita cosa. Found it. One after another, too. What did you find? Still working, can't tell you. She can handle this without me. Ooh, so much. All I'm good for is driving them around in mementos. I'm basically useless. Le quieres quitar el papel a Makoto, eso no me parece bien. Cada uno tiene su puesto en el juego. Y la inútil ya está cogido. Kitty, your mumbling's distracting me. If you got something to say, just spit it out. It's nothing. What were you saying? Let me go. You feel so nice. I do not. So smooth and silky. It's kind of hard to believe fur this soft belongs to a human. Don't make me say it again. I'm a human. Couldn't you just be assuming that? I had the wrong assumptions about my mom for the longest time. That's not the same. I understand myself better than anyone. Por lo menos él tiene la decencia de no tener recuerdos. Tú tenías los recuerdos, pero... ¿Decidiste ignorarlos? O todavía no estoy seguro de cómo va lo tuyo, Futaba, pero vamos. That's true. There are even more posts now. Oh, wow! The president of a company called Okumura Foods is rising very quickly up the rankings. Creo que está mejor así. ¡Mishima! ¿La estás mirando ahora? Estamos de viaje. Punto. ¿A quién coño le importa? Además, si quiero saber quién es mi próximo objetivo, le pregunto a Sae, no a ti. Al final lo he dejado puesto. Mishima. Come on. You can't let this chance pass you by. Tú eres tonto y en tu casa no lo saben, pero bueno. Ja, wa, y. It's rumored that Okumura Foods exploits their employees. Y seguirá explotándolo cuando volvamos. Stuff like underpaying staff to reduce labor costs. That's how they have so many stores. What's up? Bienvenido al capitalismo. ¿Qué hacemos mirando por la ventana en plan inquietante? Why are you here? Just hear me out. The guy I'm rooming with went and brought his girlfriend back to the room. Felt totally awkward staying in there with him. I'm just gonna sleep here tonight. Even though there are only two beds. Pues Mishima, te toca dormir fuera. Takamaki? The girl I was sharing a room with took off to her boyfriend's room. I know that feeling.
And she took the key. I stepped outside for just a second and the auto lock kicked in. I can't get back in my room. Huh? You're looking at stuff online even over here? Ever since the MedJet case, many people from overseas have been accessing the website. Isn't it crazy? The Phantom Thieves are finally making their worldwide debut. Oh, what should I do about overseas requests? I don't think we're the ones you should ask about that. Buena actuación, Ann. Took down MedJet. I wonder who they'll bring justice to next. It's not just Japan anymore. The whole world's waiting to see the Phantom Thieves' next move. That reminds me, what time is it? Oh, so sleepy. I'm feeling pretty pooped. You think this could be that jet lag thing? Ayer, sí. Hoy, no. It'll be too much hassle for me to go anywhere else. I'll just sleep in here tonight. Bueno, hoy puede que también, pero menos. Wait, what? I don't know if that's a good idea. ¿Lo dices en serio? ¿Debería volverte a tu habitación o...? Es más, que se vayan los otros dos mamarrachos. Nosotros tenemos enlaces sociales que subir. Y esto podría ser un atajo. ¿Lo dices en serio? Son vacaciones, estamos en Hawái. Es más, vosotros dos fuera, buscaos otra habitación. One of us is gonna have to sleep on the floor. So who's that gonna be? Oh, hey, playing cards. Why don't we use these to decide? Juguémoslo al culo, que os puedo a todos. Yes! What? Esto está mañado. I'm all the way in Hawaii and I'm stuck sleeping on the floor. Han metido el juego del culo. Podríamos haberlo decidido así. O presidente, ¿qué más da? Pero vamos, es el culo. Hey, where'd Mishima go? He's in the bathroom. Ain't he been in there a while? A school trip. Mishima, ¿qué estás haciendo en el baño? Shiho was really looking forward to this. On. Ya tiene bastante el viaje, no tenemos por qué sacar a los muertos del armario. No está muerta, solamente lisiada, pero para el caso es lo mismo. Sorry, I didn't mean to bring the mood down. But it's already been almost 6 months since then, hasn't it? This all feels so strange. Right? Hard to believe the rowdy kids at school are now famous all over the world. Don't you think we still have a lot to learn about each other, though? ¿Cómo no hablar en voz alta en habitaciones con Mishima? Aunque técnicamente no esté aquí. You know, things like what kind of people we like. So, time to come clean, Ryuji. Me? Well, she's gotta have a good personality. I'm okay with anyone who's modest and nice. What about if two girls with equally good personalities confess to you at the same time? Pues con las dos. Really nice. Then it'd have to be the one with the hotter bod. So looks are what's most important to you. What? Your first answer was just superficial. The second answer was your true beliefs. Huh. So you really are that kind of guy. ¿Solo dudabas? That ain't fair. What about you? Come on, spill the beans. What kind of girl is your type? Que tenga muy buen cuerpo, que sea inteligente, que tenga un aura de misterio. No tengo un tipo. Nos gusta más un acercamiento tipo... todo lo que se mueva. Cuerpo, inteligente, aura de misterio. Sí, ¿por qué no? Sí, gracias. Lo que tengamos más a mano. No tengo un tipo. You totally dodged the question. Well, we answered honestly. It's your turn next. So, what kind of guy do you? Mishima. What kind of guy do you? My stomach.
That doesn't sound good. You know, wasn't he drinking the tap water earlier? That's like the one thing you're not supposed to do when you're out of the country. No, I believe that is a wise decision. Though it was some third-rate tabloid's article, unnecessary information was leaked after all. Besides, his investigation of the Phantom Thieves showed no progress since then. Yes, there's a possibility that he'll betray us out of spite since he was let go. Well, then, we'll make it so that it was a heart attack. As usual, he'll be left to deal with the... Oh? I wouldn't have thought of that. Well played, sir. It no longer matters if we deal with one or two of those connected to us. Si no lo dices enfrente de la ventana, pierde peso. Pero sí, sigue siendo malo. Pensaba que había bajado al 60%, no, ha subido al 71%. Our trip is almost over, but tomorrow night we'll be in the airplane heading home. Ha subido al 71% el porcentaje de los fans que creen en nosotros. Esto es ridículo, pero bueno, son fans. ¡Y ya está! Eso es casi todo el viaje. ¡Vaya patata! Damn it! This isn't how stuff was supposed to go. What do you mean? We ended up walking around, same as we always do in Japan. I mean, we even ate at a freaking Big Bang Burger. It's like we never left! Wine all you'd like, but that's what the trip was supposed to be. Ukayamishima. Some other guys getting all cozy with their girlfriends or some shit? I think? And that's it! That's what this trip is missing! Come on, we totally gotta get moving during our free time in the afternoon. Vamos a repetir lo mismo de siempre. Quedar con tías en la playa random. What are we going to do? Make a once-in-a-lifetime summer memory! Hawaii's famous for its beaches, and, you know, what happens in Hawaii stays in Hawaii. We can get some girls' numbers during the day, then sneak away to them at night. You in or what? Me too? It'll be great! Neither of us have girlfriends who'd get mad about it either. I guess that's true, but... Por desgracia. Come on, I know you're acting all cool, but you're totally coming with. No question about it. Ooh, you get a message? Who could that be? Actually, you don't gotta answer that. It might be something about you know what. Come on, Mishima, let's go. Wait, what just happened? It's only going to be the two of us, Sakamoto? Don't give me that look. We're going to Waikiki. Try and get a little more excited. And... Por Dios, darme opciones. O sea, un mensaje de los adores fantasma no debería. Debería comprobarlo cuando no haya nadie. ¿Eh? Ahora es cuando. Me encantaría ir a dar un paseo por la playa. Al fin y al cabo estamos en Hawái. Deberían ser varias opciones. Y esto es tan automático como siempre. Así también puedo desconectar del trabajo. Si no tienes ningún plan, ¿te apetece dar una vuelta conmigo? He recibido unos cuantos mensajes. Vale, el juego me lo deja claro. Follisque. ¡Ah, tú! Sí, tengo que venir a jugar al ajedrez espacial contigo alguna vez. Se me había... Bueno, no se me había olvidado. No querías subir. Esto podría ser una forma de subir. Un poco. Me han dicho que los estudiantes del Sujin estabais en Hawái, así que quería saludar. ¿Hawái no es con dos ies? Mi instituto nos ha dejado tiempo libre para hacer lo que queramos. Vais a volver a la vez que nosotros también. Esto es absurdo. Damos un paseo por la playa, puede ser útil para los nuevos movimientos. Aunque no del Soji... ¡Cállate, Ryuji! ¿Qué era ese mensaje de antes? ¿Era de Futaba? No me jodas, ¿era de una tía? Tienes que tener recuerdos con nosotros, que fracasamos... en la playa de Japón. Ya, no pienso repetir la escena. Es mi último rato libre, solo tengo dos opciones. ¿No quiere quedar Ann? ¿Qué nivel tengo con Ann? En español no se escribe con dos i's, yo lo escribo con dos i's. Da igual, Hawái. ¿Makoto? ¿Ajedrez espacial? ¿O hacer el moñas con Ryuji y Mishima? ¿Makoto está a más nivel que Ann?
Yo pensaba que Anne estaba a más nivel que Makoto. Con Anne se tiene que poder quedar tan bien, estoy seguro o casi seguro de ello. Pero no es el caso. ¿Y con Hifumi? ¿Hifumi está tan alta como para que me pida quedar con ella? Vamos a ponerlo, 1, 2 y 3, o Makoto y Fumi o Ryuji y el otro, que no debe ser nombrado. Si no tienes opciones, es quedar con Ryuji, pero... Me pregunto, ¿no he llegado a ver esta escena si ya tienes nivel 10 con alguien de la gente que puedes quedar? No sé si no creo que cambie nada realmente, pero bueno. Una pregunta, porque esto no me ha llegado a ocurrir nunca, ¿se puede quedar con Kawakami? No jodas. Qué bizarro. Nada sospechoso si alguien nos ve. Makoto, inútil, 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 Makoto. La del ajedrez. La mayoría Makoto, aunque creo que ¿con quién quedamos en la versión original? ¿Quedamos con Makoto o quedamos con Anne? ¿O con alguien más? ¿También quedamos con Makoto? No creo que cambie nada, pero... Makoto. ¿Y pudimos quedar con Anne? Yo creo recordar que sí, pero no recuerdo si quedamos con ella o no. O sea, se ve que no, pero... Creo que teníamos la opción, por lo menos. Ahora no, qué putada. Si no tienes ningún plan, ¿te vienes a dar una vuelta conmigo? ¡Venga! ¡En serio, gracias! Debería ponerme un bañador. Bueno, hasta luego. Hemos quedado en la playa. Debería darme prisa y ponerme el bañador. Cuanto antes te lo pongas, antes te lo quitas. Así que vamos para allá. El plan alternativo tampoco era gran cosa. Parece que Makoto ha estado esperándome aquí. Being a chaperone is more difficult than I expected. We've had a lot of meetings. ¿En serio? I honestly wanted to contact you earlier, but this is the first free moment I've had. Lo estás haciendo genial. Pues disfrutemos. No sé dónde mirar. Lo estás haciendo genial, no te preocupes. Creo que tenemos sustituto para el papel de inútil si quieres abandonarlo. Disfrutemos. No sé dónde mirar, ya la has visto con ese bikini. Y además le tapa más que, por ejemplo, el de Anne. Pues disfrutemos. Puntos gratis. Aunque no sé si subías ya, pero bueno, puntos gratis. All right, then. Let's take a walk. Oh, a food stand. Garlic shrimp. I've heard that's a famous Hawaiian dish. Are you adventurous when it comes to food? Todos los domingos me bebo cosas raras que creo que no son realmente comestibles. Sí, a veces. La verdad es que no. Depende de si es domingo o no, también. No es como en el Persona 4, que veíamos cosas raras en la nevera y decíamos, pues para adentro, y ya está, que eso era la forma buena de saber si estaba el producto caducado. Aunque perdíamos luego la noche, pero da igual. Sí, cosas, comer cosas raras es bueno. Eso es. Innova con la comida. No, dejémoslo. You two from Japan? Yes, we are. How about them Phantom Thieves, huh? The guys that steal hearts. Que si te quedas con hambre siempre puedes comerme. Bueno, vamos a. How do you know about them? Heard about it on the news. They're all the rage in Japan, yeah? Seems like we're even making headlines abroad. Say, if you run into them, tell them I say hello. And ask him to change people's hearts so everyone loves shrimp. Que no le gustan las gambas. I'll do just that.
Coño. El dueño nos ha dado otro montón de gambas. No recuerdo los platos esos. Observábamos el mar mientras disfrutábamos de los deliciosos sabores de otro país. Eso no era gambas al ajillo, eso era una cosa rara. Es... ¿Servió así? Oh, it's already so late. My sister would be upset if she saw me laid back like this. To tell you the truth, I wasn't particularly eager to go on this trip. Mi hermana le disgustaría verme así de despreocupada. Ni siquiera están usando el respaldo del asiento. Parece que estuvieras nerviosa. Estás en tensión. No tenía demasiada ganas de hacer este viaje. ¡Es Hawái! ¿Estáis todos locos? Ha estado bien. Yo he tenido bastante por ahora. Acompáñanos el año que viene. El año que viene no estás en Tokio. Aunque... En el Persona 5 Scramble van a hacer un viaje, así que eso es bueno. Cuando quiera salir. Pero... Iba a ser en verano, así que eso puede estar bien. Ha estado bien. Puntos gratis a cascoporro, ¿eh? Como sea una figura de madera... casi. Es un llavero. Pero puede que dé alguna ventaja. Es un pequeño llavero de madera, sabía que tenía que ser de madera. Es una figura de madera, pero en forma de llavero. Su expresión digna pero cálida me recuerda a Makoto. Sí, hemos comido gambas y nada más. Estas escenas no serán diferentes si tienes el nivel 10, ¿verdad? Que es el romance y esas cosas. ¡Me encanta! Son unos recuerdos geniales. Sí, estas vacaciones son para olvidarlas, pero vamos directamente. ¿Qué habéis hecho en Hawái? Nah. Eso es todo. Y comer gambas. Son unos recuerdos geniales, al final nos han clavado la figura de madera. Thank goodness. Well, we should probably return before it gets dark. Las podemos regalar al gato cuando volvamos. Quedémonos un rato más. Aquí se está bien, es la misma opción, básicamente. A lo mejor, ojalá fueran distintos al nivel 10, o a lo mejor tuvieran un poco más de fuste estas escenas. Es que el viaje este es... No tiene fuste ninguno, vamos. Me faltan qué cosas, que pasen... ¡Cosas! Vaya viaje del palo. Quedémonos un rato más. I suppose I can't complain about that. Los dos disfrutamos de la imponente puesta de sol hawaiana, Makoto y yo solos. En el Persona 3 fue la escena de los baños termales. En el Persona 4 fue el juego del rey. Aquí es... Nada, y Mishima. It was terrible getting dragged around by Sakamoto all day. Do you think I'll have to go through this on future school events as well? Algunos de los mejores momentos han sido los viajes escolares en el 3 y en el 4. Tío, qué desperdicio. No sé de qué estás hablando, ¿es una posibilidad? Para él también es un asco, sobrevivirás, Mishima. Para él también es un asco tener que arrastrar de ti. Por suerte nosotros no estaremos aquí, así que nos libramos de ti. Sobrevivirás, Mishima, y si no... Si quieres que te vuelva a hacer Kalima, me lo dices. Y ya está, ¿eh? Thanks. I guess I didn't exactly turn down the invite either. I don't know. It's fun hanging out with Sakamoto, but he might be too different from me. Faltaba que a lo mejor el viaje tuviera su propia canción especial, que se viera a la gente interactuando más con el entorno, no siempre la misma playa. El viaje este parece muy ruseado. No hago nada más que quejarme de Hawái, pero es que el viaje a Hawái en este juego es una pantomima. Is
getting a girlfriend my only way out of this situation? Well, anyway, we need to wake up early tomorrow. Let's get some Sima sleep, okay? Está haciendo la del gato. Calla, gato, mi Sima. Hey. Que la cafetería sigue abierta. Lleva al gato a tu habitación. De todas formas, no va a venir nadie. Y si viene alguien, puedes decir que es una cafetería de gatos. Sabes de sobra que no va a funcionar. Esperaba que vinieras al viaje. Y el evento fuera en el viaje. O sea, que ni siquiera esto ocurre en Hawái. Ok, ya te iba tocando, ya iba siendo hora. Perdón. ¿Qué te he dicho? ¡Saca al gato de aquí! Oh, no, no hace falta, lo siento. Pero si es... ¿Tú estás en las reuniones que tenemos con este? Tenía entendido que Polleces se aloja en una cafetería. ¿Has estado buscando en todas las cafeterías? Y sabes que el instituto está de viaje, ¿no? Y justo pasaba por aquí, así que... Es verdad. Falta la del lazo. Seguro que aparece por... Como esta escena es nueva, seguro que aparece por algún lado. Ya veo, das clases en el instituto, ¿no? Clases... No exactamente, solo soy un consejero. En cualquier caso, pido perdón por el gato. Suele quedarse arriba. No hay problema, me encantan los animales, aunque el sentimiento no sea recíproco. Jaja. Ah, ¿no os habéis subido arriba? ¿Qué está haciendo aquí? ¡Anime resta de viaje! Ni idea, para mí es tan desconocido como un alienígena. ¿Hablas con tu gato? ¡Qué monada! Te he asustado, disculpa, es que me ha llamado la atención. Lamento la impertinencia. ¿Quieres café y curry? Llévate al gato arriba, ¿vale? Te avisaré cuando no haya nadie. Venga, Futaba, aquí abajo solo seremos un estorbo. Vámonos. ¿No sospechas de nada, gato? Deberías espiar por si acaso. A ver qué se cuece. ¡Ese libro! ¿Este? Habla sobre ciencia cognitiva, porque por supuesto. ¿Te interesa? ¿Qué? Eres... Lo siento, pero te tienes que ir. No te preocupes por la cuenta. No, no, investiga. ¿Qué? ¿Por qué? No, Sacar información. Lo siento, si hay algo que haya, pero... ¿Hay libros publicados de eso? ¿De la ciencia psicotrópica esta? ¿O la pseudociencia? La cafetería está cerrada. Te pido que... No es lo que pone en la puerta. ¡Sojiro! ¿Se queda? ¿De qué sirve ahuyentar a los pocos clientes que tienes? Futaba. Volviendo al libro. ¿Es la materia que impartes, tío? Quiero decir, señor. Bueno. A decir verdad, no, no soy profesor. ¿Y por qué lo tienes? Si está publicado, lo habrá comprado. Por interés personal. Llevo años investigando. Hay temas que se me escapan, pero es útil y divertido de estudiar. ¿Que es divertido? Sí, porque no es ciencia de verdad, es una cosa inventada. Claro, es una rama de la ciencia... que puede ayudar a mucha gente. Eso lo hace divertido, ¿no? Ciencia... Si lo distinguen como ciencia, será por algo. Ah, pues sí, mi madre pensaba lo mismo. ¿Tu madre? Su madre estudiaba lo mismo. Lo que no entiendo es por qué estás investigando algo así. Es el tema de moda. Bueno, trabajas de consejero en el instituto y está relacionado con tu campo, así que tiene sentido. Tu madre pensaba lo mismo, parece una mujer estupenda. Y que lo digas, era la monda, me quería mogollón. Que eso te acuerdas ahora, porque sí. Hablas de ella en pasado, tú eres psicólogo, ¿no? Y no has podido detectar eso... Y no tener, a lo mejor,
la sensatez de no decirlo en voz alta. Right. En fin, estoy seguro que estaría muy orgullosa. All right, let's go. En marcha, mona, pirémonos a un sitio libre de tíos. Hey, wait. ¿Pero qué, Futaba? Siento las molestias, ¿quieres otro? Gracias. Tu café es sencillamente increíble. Gracias. ¿Sería posible? Parece que algo está cambiando. ¿Quiere decir eso que ya podemos continuar tu enlace social? Cuanto antes nos vayamos de aquí, mejor. Y no hablemos a nadie de lo que ha ocurrido en Hawái. The chance to go on one this year as well. Barely even felt like I was out of the country, though. Even Yusuke showed up. Well, I'm simply glad the storm didn't make its way over here. It may not have been the most exciting trip, but we still had a good time. Honestly, though, I'm thankful we didn't have to deal with the storm. They truly are dreadful. So, what did you end up doing yesterday? You keeping secrets from me? That's against the bro code. No te lo voy a decir. Me fui a la playa. Estaba con alguien. Estaba con alguien. ¿A qué jode? Dude, for real? Actually, don't say anything. Last thing I need is your secret lover coming after me with an axe. ¿No reacción de Makoto? ¡Qué desperdicio! ¡Wow! ¡Cero reacción! ¡Lástima! Pero vamos, cara de póker. Casi como si no lo hubieran programado. ¡Qué lástima! Eso podría ser una escena interesante. Hey, why don't we shop for souvenirs together before it's time to go? Figuras de madera. Count me in. Allow me to join you as well, although I have no funds for souvenirs. Básicamente, como puedes quedar con todas, no he impuesto nada especial. Cuando en el Persona 4, cuando es la escena de los fuegos artificiales, si quedas con alguien el otro día y puedes quedar con Chie, Rise, Yukiko y no sé si alguien más, hay una escena similar a esta y hay reacción y no sé, tiene más rollo. Jo, es una escena básicamente similar a esta. Como es, tío, no viniste con nosotros, ¿qué hiciste? Ah, pues vine con una tía. Ah, sí, ¿con quién? Entonces sonroja con la que fueras o hacían alguna cosa, pero bueno, ea. To get back to Japan, right? Pero básicamente, porque han dicho es que tengo el chat ocultado. What do you think Morgana and Futaba would like? Pero han dicho básicamente, como puedes quedar con todas, no han puesto nada especial. Podrían haberlo hecho. En el Persona 4 podías quedar con todas y había reacción. ¿Qué pensáis que le gustaría a Morgana y Futaba? Figuras de madera. The traditional souvenir from Hawaii is usually chocolate. Oh, but Morgana can't eat chocolate. No lo sabemos. A lo mejor sí puede, ¿no es humano? Well, he tells us that he's not a cat, so maybe it's fine. If we're gonna get him souvenirs, we gotta pick stuff they'll really wig out over. No recuerdo la tienda esta. Look, they have coffee with butter in it. Más café, no, Una fuca salvaje apareció. Esta escena es nueva, tiene que ser nueva. There's acai powder over here. Doesn't it feel like you could just spend forever at places like these? I know what you mean. We've come all the way to Hawaii. I think it'd be best for our gifts to focus on impact rather than taste. Oh, well said. In that case, let's find something we wouldn't buy ourselves, but we'd be happy to get as a gift.
not seeing anything. I mean, this is Futaba and Morgana we're talking about. Their standards for happiness are way too high! Yusuke, you find something? An hourglass that measures 3-minute increments. Eso... Puedes coger un juego de mesa y robar el reloj de ahí, tampoco es... Why? Well, Futaba loves instant yakisoba. It brilliantly meets the requirements of an item I wouldn't buy for myself, but would please me to receive. But can't she just buy one of those in Japan? Oh crap, we're almost out of time! Okay, Yusuke and I will find Futaba's souvenir, and we'll leave Morgana's to you. Figura de madera. Algo que le guste a Morgana. Tengo la sensación de que me están observando. Siento una presencia. Oye, tú no tendrás más de nivel 5 por un casual. Pero sí, ahora la escena es definitivamente nueva. La del lazo. ¿Tú no estabas deprimida o no sé qué hostias? ¿O eso ya se te pasó? ¡Eh, hola! ¡Qué susto! ¡Aloha! Sí, tardaba... Ya decía yo, tenía que haber salido en Hawái. Y técnicamente estamos en Hawái, pero se han esperado para el final, final del todo, ¿eh? ¡Aloha! That's a much more appropriate greeting. ¡Aloha! Who's that? Find anything suitable? Hmm? That girl. Claro, tengo nivel 5 con ella. Con ella no se puede quedar para la cita, jo. Claro, como no puede subir más de... Tiene que tener más de nivel 5. No me gusta eso de que sean solamente nivel 5. Ah, sorry to be a bother. I'm Yoshizawa, a first year. It's nice meeting you all. Oh, you're that gymnast. Yes. That's right. Our club's here at a training camp to get ready for the next big meet, and I just happened to find him. The last meet was only a short while ago, though. You're already training for the next one? You seem to be making quite the effort. Well, I absolutely have to get the results I'm looking for at the next competition. The team's been training with a famous coach who lives here on the island. She's working us especially hard. We end up in tears almost every day. Your dedication to training even when overseas is admirable. We should all learn from your example. Acabamos llorando casi siempre que entrenamos con ella. ¿No fue eso por lo que tuvimos que quitarle el corazón a Kamoshida hace poco? Medio año aproximadamente. Yep. Good luck at the next meet. We're all rooting for you. Thank you. Your kind words may be what keeps me from crying today. Hey, it's fine if you do cry though. You know what they say. What doesn't thrill you makes you stronger. También sabes lo que se dice, ¿no? Cuanto más llores, menos meas. Ah, I almost forgot we're out of time here. Well, I'm gonna go pay for my stuff. Lo cual tampoco ayuda en ningún... Pero bueno. I gotta do that too. See you later, Yoshizawa-san. Yes, it was nice meeting you all. Your friends seem like a fun bunch. Tiene sus ratos. Son los mejores. Son raros. Es cierto también. Cada cual tiene lo suyo. Son raros. You must mean they're unique. Lo mismo da, queda lo mismo, siguen siendo raros. I'm going to win for sure this time. I'll prove to everyone what I'm made of. Eso ya lo hemos oído también. Considering the rank I got last time, though, I also got this souvenir as a sort of insurance. ¿Un amuleto de la suerte? Parece japonés. ¿No hay nada hawaiano en este sitio? Japonés. I bought it earlier today at this branch of a Japanese shrine here in Hawaii.
I always used to buy some kind of charm before a big competition. My sister was even more stringent with her own superstitions. The thing is, I forgot to pick one up before the last meet. Va a ser eso. Though. I just know it. I should probably get going. I almost forgot that I still need to pick up souvenirs for my family. Sorry for keeping you so long. I'll see you later, alright? ¡Qué transición! Oye, ¿qué hemos comprado para el gato al final? ¡Oh! Transición interesante. Va a buscar su cuello a la comisaría. Por fin he decidido dejarlo en manos de la policía. Oh no, qué lástima. Pero ¿sabes qué significa esto, verdad? Esto la verdad es que nos viene bien a nosotros. Bueno... O sea, sí, una lástima. A veces cuando quieres hacer alguna cosa hace falta romper unos cuantos huevos, pero... esto es una coartada. No estamos en Japón cuando ocurre eso. Yo, welcome back. You get tanned a bit? How was Hawaii? Técnicamente le estamos contando todo esto a Sae. Estamos en Hawái, cojones, aunque no hayamos hecho nada. En Hawái, mientras a Humpty Dumpty este le atropellaba un coche porque le dio un ataque al corazón por las cosas estas de personas y todo el rollo. Esto es una coartada. Por fin. Pero bueno, sí. ¿Qué tal Hawái? Me lo he pasado bien. Pues normal. Aloha, pero normal, es como si no nos hubiéramos ido. Ahora sí, déjame comprar en Tanaka, por lo menos que saquemos algo de todo esto del día de hoy. Aloha, tronco, colega. No te creas. Things here have gotten a bit more complicated. Si ni siquiera nos hemos puesto morenos, estaba nublado todo el día, no sé por qué. So I've heard the surprisingly hot items at the moment are masks and calling cards. La moda de las máscaras sí, pero los avisos no tanto. Here's a graph of the profits for stores handling these items. Double from last year. Phantom Thief goods seem to be in especially high demand. I didn't know they sold that kind of stuff. Should we try too? I mean, selling Phantom Thief merchandise? Vende café y curry de los ladrones fantasma. Puedes vender el que estás poniendo hasta ahora, porque técnicamente es lo más auténtico. Como café y curry de los ladrones fantasma. En Japón son mucho de poner comidas como... relacionadas con cosas, o sea... Como artículos estos de merchandising comidas. ¡Suena bien! ¿Y qué pasa con el copyright? ¿Curry de los ladrones fantasma? El curry de los ladrones fantasma más auténtico es que lo siga haciendo exactamente igual. Porque vamos, vivimos nada más que de curry. Hablemos de royalties y eso. ¿Qué pasa con el copyright? No creo que necesitemos preocuparnos por eso. They'll get caught the second they try to sue. También, pero... También puedes contestar, quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Así que... ahí nos has pillado. ¡Ahí va! Joder. Not like I'd actually want to sell their stuff, though. Our guests consider this recent phenomenon.
Ah, Hawái. Hawái. Ya hemos vuelto de Hawái. ¿Quién será el invitado? Me pregunto. What do you think, Akechi-kun? Well, there he is, the anti-thief detective. I hope he slips up and self-destructs. I can sense some chivalry behind their actions. They are clever to take the silent resentments of the public into account and relieve them. Me acerco al sol que más calienta. Cambiamos de chaqueta y aquí no pasa nada. I believe that may be the secret to their popularity. Well, this is surprising. Your stance seems to have softened. This doesn't change the fact that they are dangerous. However, no, I shouldn't say any more. Come on, you can say it. Oh no, I won't be falling for that. I've learned my lesson after the previous backfire. These thieves are more popular than the police or politicians. What's the world coming to? Rude! What are you so angry about? Hey, I'm gonna go to the bathroom. Take care of any customers that show up. I finished the analysis. You know, of the data. Wanna meet now? Seriously? Jet lag? Fine then. Tomorrow. Hemos venido a Japón y lo primero que nos recibe es Akechi, ¿no? No puedo creer. Me he saltado una de las discusiones que han salido, pero bueno. Un señor de fantasma, que es una pasada. Sí, merchandising a casco porro. ¿Quién crees que será el próximo objetivo de los ladrones fantasma? Yo ya lo sé, me lo chivo Sae. ¿A saber? ¿Pero qué ganas tengo de saberlo? Me da igual quién sea, pero que lo hagan ya. Por lo menos no era Mishima. Con Mishima hemos estado en Hawái. No nos hemos podido liberar ni en Hawái. De Mishima. De hecho, hemos estado más tiempo allí en Hawái con él que aquí. Oye, ¿tienes un momento? Te veo cansado. Prestad atención, empanados. ¿Pero no decíais que me iba a dormir? Ayer vino un muchacho del Sujin. ¡Ajaja! ¿Qué? ¿Quién? Tenía el pelo revuelto y llevaba gafas. Podemos ser nosotros. Ni idea, parece anime R. ¿Ah, que sí? Ah, ya, fue Maruki. ¿El orientador? ¿Maruki? El loquero, sí. Yeah. Puedo poner esto, pero a ver si por fin puedo continuar su enlace, maldita sea. Hay que hacer ese enlace. ¿Maruki? Eso creo, el doctor Maruki, el orientador. Comentó que estaba investigando la ciencia cognitiva, porque por supuesto. ¿También trabaja en ese campo? ¿Crees que tendrá algo que ver con lo de la madre de Futaba? No, no me dio esa impresión. Parecía que le interesaba la ciencia cognitiva, pero no tenía pinta de estar usándola. ¿Cómo que estar usándola? ¿Habéis hablado? Un poco, parecía majo. ¿Qué es? Que un extraño haga amigas con Futaba es toda una proeza, el tío tiene talento. Le habrá ofrecido chicles, maldita sea. Deja de ofrecerle golosinas a los niños, es raro. Yo no lo calificaría así, pero sí que mola. Vaya, ¿también quieres que te oriente? ¿No lo ha hecho ya? No veo de qué sirve abrirle mi corazón a un completo desconocido. Ya te cuento. Aún así tengo curiosidad por saber cómo se las apañó para lidiar con la reticencia de Futaba. No sé, hablamos sin más. Pero suena bien escuchar, ¿eh? Lo mismo acabas hablando por los codos. Debe ser el pelo revuelto y las gafas. Hay un patrón aquí. Así que es verdad, tiene capacidades extraordinarias ser abstinencia cognitiva del... porque sí. Perspicacia no le falta, lo suyo es vislumbrar las verdades más recónditas de un corazón. ¿De qué estábamos? ¿De qué estáis hablando? ¡Hostia, tiene superpoderes! Significa ver o percibir. ¿Qué? Me he perdido en la conversación. Makoto, ¿puedes conseguir que nos veamos? ¿Tú y el doctor? ¿Qué? ¿Por qué yo? ¿Tantas ganas tienes de conocerlo? Porque eres la presidenta del consejo estudiantil. Por favor, te voy a comprobar una cosa. Bueno, me llevará tiempo, pero veré qué puedo hacer. Gracias de corazón, estoy ansioso por conocerle.
Una foto que hice en Hawái. ¿Voy a subir una foto que hice en Hawái? ¿La hiciste tú? Ah, estas son cosas para la sala esta que no vamos nunca. A lo mejor quiere ir Yusuke porque se ha enterado que ofrece comida gratis. Ahora todo tiene sentido. Ah, el hibisco es una flor preciosa. Los colores vivos resaltan con el agua. ¿Qué flor? ¿Dónde? ¡Ah, que sí! Una pena que Ryuji estropeara la foto. Ah, la flor que le está poniendo en la cabeza. Venga, ya es raro que un tío se ponga una flor en la cabeza. No sé, el tío que hay a tu lado la lleva sin problema. No, nada, es para compartir. ¿Cuándo? ¿Cómo? Ah, la tienda de recuerdos. ¿Eso qué es? ¿Qué intensidad? Aunque no es mi estilo. ¿Prefieres las otras máscaras que te pones? Si va a ser así de grosero, no te voy a prestar nada. Espera, ¿de verdad has comprado esa cosa? Sí, para mis bocetos. ¿Estás de coña? ¿Pero si no tenías dinero para eso? Bajaron el precio cuando les dije el presupuesto que tenía. Han sido muy generosos. ¿Qué le has pagado con un botón que tenías en el bolsillo? ¡Hala! Eso es regateo a nivel máximo. Ya te digo, joder, ojalá me hubieran dejado, me hubieran hecho alguna rebajilla. No es nada de eso, simplemente le expresé la pasión que sentía. Las barreras del idioma son fáciles de derribar siempre que puedes expresar tus sentimientos. O sea, que te pusiste a hacer gestos raros a la dependiente y te lo dio para que te fueras o algo. Guay. Planta. Han pasado 5 días o no sé cuánto, por Dios. Toma. Super fertilizante. He comprado demasiados fertilizantes, pero bueno. Vamos a ver, pues sí que te preocupas por la planta, no como contigo, gato. No te he traído nada, por si acaso quieres saberlo. Sigo sin subir gentileza, pero bueno. Se intenta. Tú, gato, ¿qué te cuentas? Ya hablaremos más tarde. Tú vete a dormir, que tienes pinta de cansado. Joder, ahora sí que hemos vuelto, ¿eh? Oye, acabas de volver de Hawái. Descansa por hoy. No, mis noches. Dejarme comprar en Tanaka, malditos. Vamos a guardar. Vienen muchos, muchos, muchos eventos. Y hoy no hemos hecho nada, pero es lo que toca cuando vamos a Hawái. No hacer nada. Técnicamente hemos quedado con Makoto, pero tampoco. Hemos comido gambas y poco más. Pero bueno. Ella... Ah, sí, hemos visto a la del lazo. Eso es lo único nuevo. Bueno, sí, ha venido... el otro, como se llame. Poco hemos hecho. Es que es Hawái. Hawái no va de hacer cosas. Va de... ¿eh? Es Hawái. Maruki, sí, sí, Maruki. El viaje es lo peor. Es muy malo. Pero... el próximo día a lo mejor podemos quedar con el loquero. Y eso es bueno, aunque creo que a lo mejor tendrá que ser primero el evento de Yusuke. Posiblemente, de Yusuke con el loquero. A lo mejor descubre alguna cosa o no sé qué. Quería comprobar algo, decía. Interesante, tal vez. Pero lo más probable es que sea una excusa para que todos los miembros del grupo acaben visitando al loquero en algún momento, vamos. Creo yo, no lo sé. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. El viaje sigue siendo un cagao. Tenían que haber metido más cosas, no sé, de alguna forma. Porque es una de mis... Es un poco uno de los peores momentos, macho, del juego. Así, joder, hemos ido a Hawái y no hemos hecho nada, pues haber hecho algo. Que además hemos... ¿Veis? Está mirando sitios para visitar. ¿Visitarlos? Yo qué sé, no estéis nada más que en la playa. Y si estáis en la playa, por lo menos meter un par de escenas nuevas como en el otro viaje, que tampoco es que fueran gran cosa, como cuando han ido a la playa. Que han puesto un par de escenas de mirad qué bien lo pasamos en la playa y poco más. Ea. Los otros viajes tienen mucha escena cachonda. Aquí. Así, jo, tío, estamos en Hawái, no sabemos qué hacer. Yo qué sé, inventaos algo, tío. Es muy raro el viaje este. No me gusta, vamos, pero bueno. ¿Qué le den? Guardar otra vez para celebrarlo. Hoy voy a cortar ya aquí. Es que con todo lo que se viene no me va a dar tiempo a hacerlo hoy. Porque va a haber mucha historia. Y luego me tengo que acordar de sacar persona para el loquero, seguramente.
pero este es el Persona Royal. Lo que pasa es que ahora no puedo poner en Twitch que es el Royal. Han quitado la categoría de Persona 5 Royal y solo se puede poner Persona 5, pero vamos, es el Royal. Y no ha cambiado nada el viaje prácticamente. Qué lástima. Pero bueno. Se acabó. Nos vemos. Mañana sí puede ser. Más Persona y mucho evento y esas cosas. Venga. Se acabó. Nos vemos mañana. Adiós.